Vegeta es el mejor personaje de Dragon Ball y te voy a explicar por qué. Sabemos que Goku es el protagonista y bla bla bla. Puede ser que siempre supera a Vegeta, sí. Puede ser que sea más amable, sí. Pero hay algo muy importante que hace que los personajes sean buenos y es su desarrollo. Desarrollo el cual Goku sí tenía hasta la saga de Buu, pero ni bien salió Super se fue al diablo. Y sí, tengo que aceptar que el desarrollo de Goku posterior a Super es bueno, pero no se compara al de Vegeta. Primero lo tenemos en la saga Saiyajin. Hasta aquí tenemos a un villano genérico más. Es malo porque, pues, maldad y es fuerte, entonces obliga al prota a hacerse más fuerte para ganarle. Y así se hubiera quedado si Krillin lo mataba. Pero en la saga Saiyajin vemos las verdaderas intenciones de Vegeta. Quiere hacerse inmortal y no porque sea malo y ya, sino porque está cansado de estar bajo el mando de Freezer. Aquí se entera de que su raza fue extinta por su jefe y aunque al principio dice que no le importa y lo único que quiere es derrocar a Freezer, al momento de su muerte vemos que simplemente lo estaba ocultando. Aquí vemos a un Vegeta con odio en su corazón, pero bastante estratega, escondiendo y maniobrando las esferas del dragón en las narices de Freezer. Luego de esta saga, con Freezer aparentemente muerto y todo esto, el objetivo de Vegeta es superar a Goku. Su orgullo no le permitía que un Saiyajin de clase baja lo superara. Y lo consiguió, superó a Goku, pero toda esta arrogancia y poder nuevo hicieron que cometiera su primera estupidez: dejar que el Dr. Gero despierte a los androides. Aquí su desarrollo se medio atrofió un poco, porque luego de la paliza que le metieron, uno pensaría que aprendería de sus errores, pero inmediatamente después comete el mismo error y deja que Cell se transforme. Pero al final de todo, su desarrollo volvió a seguir en buen camino, porque si bien al principio de esta saga vemos cómo Vegeta no le toma ninguna importancia a su familia, al final se enoja e intenta vengar a su hijo Trunks cuando Cell lo mató, demostrando que sí creció como personaje. En la saga de Buu, los conflictos con Vegeta regresan porque él quiere volver a ser como era antes, con toda esa maldad, y deja que Babidi lo controle, solo para tener una pelea con Goku. Luego de este terrible error, Vegeta acepta que se equivocó e intenta enmendarlo, pero muere. Cuando él revive después de todo lo que pasó en la saga de Buu, acepta que Goku lo superó sanamente, tanto así que lo llamó el número uno. Cuando comienza Dragon Ball Super es cuando el desarrollo de Goku se vuelve inexistente y se convierte en un descerebrado que solo quiere pelear porque, pues, pelea. Pero Vegeta no, él se convirtió en un buen padre, pasando tiempo con su familia y hasta negándose a participar en el torneo del poder por querer esperar al nacimiento de su hija Bra. Vegeta sabe que no debe sacrificar la seguridad de sus amigos y familia por tonterías y sabe distinguir las prioridades. Sigue amando las batallas y no quiere que Goku lo supere, además de mantener su orgullo ahí porque es lo que caracteriza al personaje, pero no anula todo lo que aprendió en todas las sagas de Dragon Ball. Es por esto que para mí es el personaje con mejor desarrollo en todo Dragon Ball.